las tecnologías están avanzando a una velocidad exponencial. Nunca ha habido tanta gente haciendo ciencia en la historia de la humanidad. Y las innovaciones que ocurren hoy en día en 5 o 10 años son las mismas que ocurrían antes en un siglo. Tenemos estados, gobiernos, municipalidades que se organizan de maneras muy distintas, responden a realidades locales y a teorías y a ideas y a paradigmas y a utopías y tratan de adaptar sus utopías con la realidad de manera muy distinta en todo el mundo. La pregunta que uno tiene que hacerse en ese mundo es si en ese mundo en que todo está siendo innovado, la educación, la enseñanza, específicamente lo que nos corresponde a nosotros, la enseñanza en educación superior, si será razonable que la enseñanza en educación superior siga siendo la misma que hace 30, 40 o 50 años. En el mundo en el cual se están produciendo esos avances, ¿podrá seguir siendo igual la educación? Yo sospecho que no. Y por lo tanto, nosotros tenemos que abrirnos a experimentar nuevas maneras de educar. Y eso involucra pensar fuera de la caja de la tradicional clase catedrática, de la tradicional secuencia educativa que tenían las universidades, porque no es obvio que a futuro así se vaya a producir la educación. Aquí en la Facultad de Economía estamos experimentando con miles de cosas. Para empezar, hemos innovado introduciendo una fuerte reforma curricular que aumenta en forma dramática los espacios electivos para los estudiantes, acorta la carrera, la engancha con los posgrados, le introduce ciencias sociales, le introduce el área de comunicaciones, le aumenta la formación en estadística y métodos cuantitativos y econometría, diversifica la oferta temática para los estudiantes con el objeto de que ellos mismos encuentren cuáles son las mezclas de conocimiento y de destrezas que mejor les sirven. Pero adicionalmente estamos innovando en términos de métodos de enseñanza, de muchas dimensiones. Estamos introduciendo el uso de tecnologías audiovisuales y tecnologías interactivas de una manera muy fuerte con el objeto de que la sala de clases deje de ser una conferencia y se convierta en una conversación. Hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas cosas que estamos experimentando, pero lo importante es darse cuenta de que al participar de FEN uno está participando de un proceso de innovación que a nivel global, si uno observa lo que está ocurriendo en muchas partes, es tan dramático como lo que uno observa en tecnologías de comunicación, tan dramático como lo que uno observa en la medicina, o en el arte, o en todas las demás ciencias donde se está produciendo fuerte innovación.